Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego. Es un nuevo juego, aunque no es nuevo en el canal, y es Araya o Aria, creo que es como se pronunciaría de verdad, aunque durante todo el vídeo de la demo lo estuve llamando Araya. Os gustó bastante, yo creo, es un juego que da mucho miedo, a mí también me gustó, me sorprendió muchísimo, y ha salido el juego completo, así que vamos a darle una oportunidad. Estoy nervioso porque de verdad que acabó dándome bastante miedo y era solamente la demo. Así que vamos a probarlo. ¿Quieres empezar? Sí, qué remedio. Creo que la historia se recorre a través de varios personajes. No sé si se llegaron a ver en el vídeo de la demo. Aquí estamos. Me he asustado porque he visto que empezaba igual que en la demo, pero es que he visto que es normal, solo que creo que han cambiado un poco las cosas, está más optimizado y rápidamente vamos a ir a lo que empieza la historia, que es cuando se ve que empieza con lo de Marisa. Así que vamos rápido, vamos a revivirlo rápido, esto que lo tenemos. Han añadido un montón de cosas y esto es lo que nos dijo. He ido a por una bebida, rápidamente vuelvo. Aquí vemos esto. He pensado en decir, bueno, quien quiera que vea... ¡Oh! Esto no lo vimos. Quien quiera que vea, pues, el vídeo de la demo. Pero yo creo que merece la pena ver qué es lo que ha cambiado, porque yo creo que han añadido bastantes cosas. Y bueno, nos dicen que este amuleto... this Tai, o sea, como este amuleto Tai, se hizo en Somdehto, un Watrakam Sum Kaskatakam, que es parte de 5 amuletos conocidos como los Ben Pakaki. Este Son Wat Rekahan es dicho que es uno de los más grandes amuletos de todos los tiempos. Y su apodo es el Emperador Buda. Los amuletos también se conocen como amuletos de la suerte. Vale. ¿Y no lo puedo coger? Si me va a traer suerte. Ahora yo creo que lo ha cogido. Si oye alguien llorando en el baño. ¿Ves? Todas estas cosas yo creo que son nuevas. Esto está cerrado. Fuck, ahora está abierto. Esto es que esto está todo cambiado. Estos efectos sonoros son todos nuevos. Hice un artículo... un artículo del periódico que dice 5 personas han sido brutalmente asesinadas en una horrible tragedia. Esto nos pasó también. Pero es muy cortito, o sea, lo que los que visteis la demo es muy cortito lo que se comparte con el juego completo. Pero por si alguien está viendo por primera vez este juego, quiero... Vale, ahí se ve a alguien arriba. Quiero revivirlo todo por no hacerle ver el vídeo de la demo, si es que es muy rápido de todos modos. Lo que pasa es que obviamente esto ya no me sorprende. Pero han añadido un montón de efectos de sonido. Eso está muy bien. Ah, y me dijisteis, por cierto, en los comentarios de la demo, que efectivamente... que efectivamente los sonidos de la puerta... Yo dije que... averiguo dónde viene la voz. Los sonidos de las puertas me sonaban de otro videojuego. Y solo es... bueno, del baño. Y es el sonido de Hello Neighbor. Y es verdad. Vamos, ahora que hemos estado jugando tanto Hello Neighbor en el canal. ¿Ves? Han añadido un montón. Esos sonidos no se escuchaban. Sí, la risa. Lo bueno es que ahora en la persecución... no la vamos a liar tanto. Además, han subido el brillo del juego. Yo creo que se ve todo mucho más luminoso, mucho más bien. O sea, esto ya lo vimos. Era un envoltorio vacío. Y ahora está la silla. Y han añadido el efecto sonoro de la silla. Si no supiera que me iba a salir una silla, probablemente me hubiera asustado más que la otra vez. Es divertido, ¿no? Jugar a los juegos de terror cuando ya sabes lo que te va a pasar. Es menos dramático. El ascensor. No me extrañaría nada que aquí hubieran añadido algo. No voy a mirar, no me voy a girar. El ascensor está en la planta 1. Nosotros creo que estábamos en la 5 o en la 4. ¡Oh, mierda! Es que suena detrás de mí, literal. Es que los efectos de sonido de este juego están muy bien hechos. Muy bien hechos. ¿Había alguien? No me he fijado. Por cierto, me dijisteis en los comentarios que... estupendo. Que el juego estaba ambientado en Tailandia. Yo no lo sabía. De hecho, te dan a elegir. Puedes elegir poner el juego en inglés o en... iba a decir tailandés o taiwanés. Tailandés, ¿no? Digo yo. No sé si se llama así el idioma. Estoy quedando muy inculto. Lo siento. Han subido el brillo en general, en líneas generales. Y obviamente lo he puesto en inglés porque mi taiwu... está un poco oxidado. Esto es nuevo. Se enciende la tele con estas dos. ¿Qué estarán diciendo estas?
Me he hecho un peinado nuevo en la peluquería esta mañana y he venido aquí solamente para enseñarlo. ¿Qué os parece? Antes lo tenía un poquito más largo. He pensado en darme unas mechas rubias, así un poco chonaca, que vaya a juego con mis pendientes. ¿Qué os parece? A mí me encantaría. Sí, a mí me encantarían las mechas. Pase por aquí. Yo creo que lo de las mechas es muy buena idea. A este no le gusta. ¿Qué opinas tú? Yo creo que lo de las mechas es buena idea también. Ya está, suficiente, vámonos. No he podido resistirme. Vale. Control para arrastrarme. Eso es nuevo, esto es todo es nuevo. Y la pelota yo creo que caía, pero no había efecto sonoro. Y esta vez sí que hay efecto sonoro, o sea, está mucho mejor el juego. Me alegro de estarlo jugando. Game saved. Ahora es cuando empiezan las cosas guays. Va más fluido además también. De eso me acordaba. No he dicho nada por si alguien es la primera vez que lo ve. Ya vamos a llegar a la parte nueva, no preocuparse. No os pongáis nerviosos. Pero de todos modos ahora es cuando empieza la magia. Esto lo tuve que repetir tantas veces en la demo. Y aún así es que me está dando miedo ya. Mierda. ¡Tú! Es que me ha asustado y todo. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡No abre la puerta! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aus! ¡Corre! 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 Y aquí es que me quedé atascado en la demo porque no sabía... ¡Ahora aparece ahí enfrente! ¡Pero no vamos enfrente! ¡Hay que ir a la izquierda! Yo siempre iba para adelante o para la derecha. ¡Me cago en 10! ¡Vamos por aquí! ¡Por 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 aquí! ¡Ahora aparece enfrente! ¡Oh, me cago en 10! ¿La veis? Es que es una mierda esto. ¡Vamos, abre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Oh! ¡La vemos andando! ¡Esto es nuevo! ¡Oh! Esto es nuevo. Vale, me alegro de haberlo jugado a Raya. Ahora es cuando empieza lo bueno. Me alegro de haberlo rejugado y haberlos enseñado porque han cambiado eso. Ahora está mucho mejor. Antes entrabas, capítulo 1, Marisa, aquí es cuando empieza el tema. Antes entrabas en esa habitación y te saltaba un jumpscare en la cara, que lo critiqué y dije que era un poco cutre y lo han mejorado un montón. Ahora es como un empujón hacia atrás y luego ya tienes el susto, pero con más tensión. Ghosts inhabiting this hospital. Dice que había muchas historias sobre este hospital. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. Por culpa de esas historias, el hospital se vio forzado a cerrar temporalmente. Pero aún había rumores extraños de gente que pasaba por ahí. Dijeron que veían sombras misteriosas y terroríficos gritos. Decían que los junkies locales se reunían allí. La última vez que vi a Araya fue allí. Ese día desapareció. But then the other day I received a message from Araya saying she was at the hospital. Pero entonces el otro día recibí un mensaje de ella, de Araya diciendo que estaba en el hospital. That's the reason I'm here tonight. Esa es la razón por la que estoy aquí esta noche. Ah, pues lo estoy pensando y a lo mejor la que controlamos al principio durante esa introducción es Araya, o sea, es la amiga. No lo sé. Vale, esto ya sí que es 100% nuevo. Game saved. Vale, podemos jugar. Aquí, o sea, la demo se acaba aquí. Lo que pasa es que han añadido cosas y aquí ya es todo nuevo. El hospital. Vale, tenemos... a ver, digo, es que como me hagan leerlo ahí, vale. Napawan, hospital temporalmente cerrado por reconstrucción. Si quieres contactarnos, por favor llama al 666-666-666. ¡Me cago en 10, pero qué relámpagos! Por favor. Que luego hay que pagar la factura de la luz. Dice, este lugar ha cambiado mucho. ¿No puedo entrar en la cabina? Encuentra un camino al hospital. Pues me gustaría entrar por aquí. El guarda está muerto, me parece a mí. ¿No puedo entrar?
No, vale, ahí hay una... Ahí he visto eso, por ahí probablemente se puede hacer parkourcillo. Por ahí no tiene pinta de que podamos. Vamos a ir directamente por aquí. Creo que el juego se separa... Wow, digo, ha subido un montón el brillo de repente. Se separa en capítulos. No son demasiado largos, creo, cada capítulo. Y es que puedes ir reviviendo la historia de cada uno de los personajes. No sé cómo estarán relacionados todos ellos con Aria. Cucarachitas. Press F. Ah, que tengo una linterna. Ah, no, tengo una linterna, es el móvil. Bueno, al caso, igual me vale, ¿no? Dice, ¿qué es? ¿Cómo qué es esto? Con las cebras, creo que ha dicho algo de las cebras. Es que ¿por qué hay tantas cebras aquí? ¿A alguien le gusta jugar a las familias con las cebras? Space to jump. Vale, esto ya lo tenemos controlado. Creo que en el juego... Es que lo he leído en los comentarios de Steam. Creo que en el juego hay bastantes... persecuciones. ¿Escucháis eso? Ha sonado como... como crujiente. Pues eso, la cuestión es que lo que no sé si... Entonces, la primera escena del juego que hemos vivido es a lo mejor el motivo de la desaparición de Araya, de Aria. Al final yo creo que la voy a dejar seguir llamando a Araya y ya está. Vale. Press space to jump. De verdad, los del hospital se han tomado tantas molestias en hacer estas estupideces. ¡Oh! ¡Ahí hay alguien! ¿Araya? ¿Araya eres tú? Quito la linterna, no vaya a ser que el flash le haga daño. Dice, ¿quién es esa? ¿Araya? ¡Hola! ¡No te vayas! Dice, ¿eres tú? ¡Corre! ¡Mierda! Dice, Aria, espera. No creo que sea ella, pero bueno, nosotros vamos. Todo por nuestra amiga. Uf. Estamos dentro. Game saved. Pues F, que ya lo he hecho, ya la tengo encendida. ¡Oh, mierda! ¿Hacemos una llamada? Aunque bueno, tengo un teléfono en la mano, realmente. Ah, vale, digo, puedo ir a la derecha y a la izquierda. Go to the electrical room. Power is... O sea, necesito electricidad para abrir esa puerta. That's right. You've been acting very strange during high school. Dice, especially in our last couple of years. Dice, ha estado actuando muy raro. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. Dice que Aria tenía problemas en los últimos dos años del instituto, que tenía cambios de humor muy bruscos y echaba a la gente de su lado, como que nosotros éramos su única amiga. Eso está brillando. Fuck. ¿Puedo entrar? Es que lo de que los carteles... ¿No puedo entrar? Es que, hay, ¿veis eso que parpadea? Lo de los carteles, no puedo... No. Lo de los que los carteles estén en... ¿Taiwanés? ¿Tailandés? Tailandés, imagino. Taiwán es la ciudad. Tailandia es el país. Me complica un poco las cosas. Vale, es que podemos ir por muchos sitios. Nada. Oh, creo que uno se ha abierto. Y aquí tenemos algo. Creo que uno se ha abierto detrás de mí, ¿no? Sí. ¿Qué hay aquí? Vale. Creo que sé lo que voy a tener que hacer. Encuentra los fusibles para restaurar el power. Y aquí que tenemos una llave. Una llave. Vale. ¿Las he cogido? Es que no sé si tengo un inventario. Pues que os va que con esta llave puedo abrir. ¿Esta la puedo abrir? No, esta de aquí. Ahora veis. Ay, aquí tenemos un fusible. Sí. Nice. Vale, se ha oído un ruido. ¿Aquí? ¿Podemos entrar? Efectivamente no. ¿Qué podemos entrar? Sí. Los baños. Qué mítico. ¿Y hay un fusible en los baños? Venga, hombre. Me voy a cagar y me llevo el fusible por si acaso. Vale. Vamos a restaurar el power. Era aquí. De verdad que qué aspecto más raro tiene todo, ¿no? En plan almacén. Power to the people. Que no haya nadie detrás, por favor. Vale, es que me da un miedo cada vez que me giro. Porque lo de la silla me lo conozco, pero como me lo vuelvan a hacer...
Vale, ya puedo acceder a la puerta por donde se nos ha ido Aria. Bueno, en teoría es Aria. Que cada vez que digo Aria me recuerda a Juego de Tronos. Entramos. Aunque había otra puerta como con un keycard, a lo mejor la podría haber investigado. No sé. Esto se recuerda, me recuerda un poco a la escena donde he tenido la persecución, ¿no? Hay algo importante. Lo bueno es que las cosas importantes te las ponen que brillan. Ahí a la izquierda hay algo. O sea, explora este piso. Vale, aquí vemos algo. Engineer killed by single shot to the headphone in abandoned taxi. O sea, como que un ingeniero matado de un tiro en la cabeza se le encuentra abandonado en un taxi. O que alguien no tenía dinero para pagar. No, por ahí no puedo ir. Vale, podemos ir por aquí. Estoy contento de haber decidido dar una oportunidad a este juego porque tiene muy buena pinta. Vale, es que podemos ir por ahí. Y también por aquí, espérate. Esa puerta se abre. Oh, y también podemos ir por ahí. Y ahí hay algo que brilla. Oye, aquí no es donde he tenido que huir. ¡Mierda! Vale, voy a investigar primero eso. Pero por ahí me suena que por ahí es por donde he tenido que correr. Bueno, ahí tenemos un portátil. Vamos a investigar por ahí. Se oyen cosas. Entramos. Hacía tiempo que no teníamos un juego de terror así guay guay como este, ¿eh? Vale. He visto a Jit otra vez. Hoy, Today, but he was with someone. Pero todavía, pero estaba con alguien. Parece como que han estado intercambiando algo. Me pregunto el qué. Es tan sospechoso, pero todavía. But I already reported, pero ya se lo he dicho al jefe. Me pregunto si tendré. Supongo que tendré que esperar y ver. Rama. O sea, como que ha visto a Jit hacer algo sospechoso. Se lo ha dicho al jefe, pero de momento. ¡Oh, mierda! Estaba en el cristal. Vámonos. ¡Ay, ay! Esta se abre. Esta no. Pues eso, ha visto algo sospechoso y. Y está esperando a ver si. Como esperando a que haga su próximo paso. Pero ¿qué es lo que hacían aquí? ¿Vudú o qué? Un documento sobre razones por qué el hospital se ha cerrado temporalmente. La mayoría es imposible de leer. Es muy viejo. Vale. Y bueno, y estaba firmado por un tal Rama. No sé si será algo importante. Jit y Rama. Eran nombres. Vale, tenemos un paper. ¿Eh? Quiero leerlo. Vale, un artículo de periódico diciendo: después de que el hospital se viera obligado a cerrar por un futuro indeterminado, nuevos problemas han surgido. Todos los pacientes que se han movido a los hospitales vecinos parecen desaparecidos. Una mujer ha venido a buscar a su marido, quien estuvo hospitalizado en el Napa One Hospital por un tiempo, pero no ha podido encontrar ninguna lista de pacientes transferidos. Si alguien tiene algo de información, por favor que se lo digan a la policía. O sea, que los pacientes nunca salieron de aquí, ¿o qué? Wow. Ahí está, ahí al fondo. Ahora estoy contigo, voy a mirar aquí por si acaso pudiera ir por aquí. Vale, parece que no. Tenemos que ir con ella. Aria. Araya. Nada, por aquí tampoco puedo. Aria, why do you keep running away? ¿Y por qué das por sentado que es ella? O sea, ¿será porque no hay mujeres en el mundo y justo esa tiene que ser tu amiga? Dice, Aria, ¿por qué sigues corriendo lejos de mí? Y tenemos un libro, podemos leer. I have this hatred inside me. It's growing stronger each day. I think it started to affect my daily life. People are starting to look at me on the street. I'm so lonely. Would you like to trade places with me? Vale, vale, vale. Esto es muy raro. Dice, estoy empezando a sentir como este. Es que no sé cómo decirlo, como desazón interna dentro de mí está creciendo cada día más fuerte. Pienso que está empezando a afectar mi vida diaria. La gente me está empezando a mirar en la calle. Me siento tan sola. Y dice, ¿te gustaría intercambiar lugares conmigo, Aria? ¿What? No, no me hagas ir para atrás. ¿Y ahora qué?
Aquí ya he estado. Pues que no me salía la opción de abrir. ¿Se ha abierto esa? ¿Cuál se ha abierto? ¿Esta o la otra? Ah, ninguna. ¿Vuelvo? Oh, vale, ahora sí. Se ha abierto algo, vale. Pensaba que era para allá, pero no, es por aquí. Venga, hombre. Fua. ¿Un refresco? No. Game saved. Eso es que va a pasar algo. What the fuck, se oye una risa de un hombre. Y velas encima de los... de las CPUs del ordenador. No se puede comprar una linterna. O un farolillo, como la gente normal. Vale. Otro artículo de periódico que dice: una mujer recientemente casada admite haber matado a su anterior novio por no haberse querido casar con él. Pues hizo muy bien, supongo. ¿Puedo saltar por aquí? No. ¿Por dónde puedo pasar a la otra zona? Ah, agachándome aquí. Se oye la risa de alguien. ¿Por qué te ríes? Yo no me río. Oh, mira. Dice, tengo que matarlos a todos antes de que pueda empezar el ritual. ¿Pero será tarado? ¿Puedo irme? Cago en 10. ¿Y no puedo entrar y darle un martillazo en la cabeza o algo? ¿Por aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Me está persiguiendo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Salta mierda! ¿Pero no puedes correr más deprisa? ¡Cago en 10! ¡No! ¡Le oigo! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Estoy en el baño! ¿Y ahora qué hago? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Puedo trepar! ¡Oh! ¡Menos mal que me ha salido lo de la E! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Le oigo detrás de mí! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Ah, que no está detrás de mí! No aguanto las persecuciones, de verdad, ¿eh? ¡Oh, oh, mierda! Oye, me está pareciendo brutal el juego. Por ahí no podía ir. Vamos por aquí. Por aquí podemos salir. ¡Guas! Tío. ¡Qué bestia! Un ascensor. ¡Oh, madre mía, mi corazón! Ya verá dónde vamos. ¡Oh, mierda! ¡No! Era un tío como con tatuajes y un cuchillo. Capítulo 2, rama. Y son 5 minutos más tarde, creo. Este es el que se veía el reporte. Vale, vamos a dejarlo aquí. Stop, stop, stop this. O bueno, o lo vemos. Intenta parar. Es el guarda de seguridad. Yo creo que es un buen cliffhanger para el próximo capítulo. Es el guarda de seguridad. El guarda de seguridad que hemos visto que estaba dormido. O sea, mucho no estaba guardando. Ha empezado esto directamente. Juego guardado. Vale, o sea, ahora somos el guarda de seguridad. Supongo que los gritos le habrán despertado. Es el que veíamos que estaba en la cabina, en la garita de seguridad, como con la cabeza apoyada. Yo pensaba que estaba muerto, pero simplemente estaba sobao. Pero bueno, este primer capítulo lo voy a dejar aquí. Un capítulo por vídeo, yo creo que es una buena forma de llevar este juego. Me ha encantado, o sea, me ha sorprendido muchísimo para bien. Está genial. Han mejorado un montón todo el tema de los jumpscares. Ya podemos saber un poquito de la historia, que está muy chulo porque tiene pinta de que hay bastante misterio de por medio. Las persecuciones son brutales, tiene sustos. Yo creo que tiene todo lo que un buen juego de terror se puede esperar, ¿no? Así que espero que os haya gustado. Decidme si queréis que siga trayendo los demás capítulos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.